Gracias a Dios, que no se hubiera ido contigo. Pero por eso. Es tu tarde. ¿Cómo fue? Ay, qué nervios. Qué nervios, si estaba nerviosa. Mucho. ¿Qué sentiste? Cuéntanos. ¿Por qué? Ay, no, no, no. Ay, dame un minuto para poder desmayarme un momentito. Desmayate tranquila y te esperamos. Ay, ya. ¿Cómo te llamas? Mía Sánchez. ¡Mía, ya eres mía! Ay, con la que yo quería. Oye, Mía. ¿De dónde vienes? De Girardot. ¿De Girardot? ¿Y cuántos años tienes? 13. De allá, Charlie Sa, que es uno de nuestros cantantes, que hace rato no lo vemos, le mandamos un besito. Muy especial. Debe ser uno de tus ídolos porque si es de tu ciudad. Claro. Sí, mi papá, Dios mío. Es ¿cómo todo, así? Todo. ¿Es tu papá, Charlie Sa? Sí. No, no estás mintiendo. ¿Qué? Mentira, la hija de Charlie Sa. No, 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 no puedes estar mintiendo. ¿Es en serio? Sí. ¡Bravo, Charlie! ¿Y tú vas acá? No, ¿estás hablando en serio? Sí. ¿Es la hija de Charliza? Yo creo que está molestando. ¿Y dónde está tu papá? En cabina. Ay, nos encantaría saludarlo. Dile que venga. Ay, me encantaría saludar a tu papá y decirle que Mía, este es él, pero que está en mi equipo. Yo, honestamente, saludé a tu papá muy humildemente porque, además, como artista, lo respeto mucho. Siento que su voz es muy única, su interpretación es muy única. Pero claro. Aquí siempre hacemos énfasis en que el artista tiene que ser singular. La huella digital. ¡Charlie! ¡Jefe! Oye, hermanito, ¿cómo va? Vea, Mía, yo sé que es suya, pero ya es de mi equipo, ¿listo? ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Qué bonito saludarte! ¡Qué gusto conocerte! ¿Cómo va? ¡Qué sorpresa! ¡Bienvenido! Yo, profe, ¿cómo estás? ¡Qué gusto tenerte acá! ¡Felicitaciones por esa hija tan talentosa! ¡Cantate alguito! ¡Gracias, Andrés! ¡Felicidades! No queremos que se nos cante alguito. ¡Pero por favor! ¡Pero y mejor, claro! ¡Pero allá con si por eso, hija! ¡Claro! ¡Eso! ¡No pasa todos los días en la voz Kids! ¡Wow! ¡Ah, mira qué bonitos! Se le hizo el sueño a Lauren, ¿no? Ella estaba un poquito tensionada. Yo igual, hace mucho rato no me emocionaba así. ¿Cómo se siente ver a tu hija en lo que tú haces en un escenario? Sentía que volví 17 años atrás cuando me tocó por primera vez. Estoy muy, muy orgulloso, muy feliz de que mi bebé haya tomado este camino. ¿Cuántos años tiene tu bebé? 13. El primer escenario que ella ha tenido en su vida es la sala de mi casa y el público más grande que la ha apoyado o ha compartido con ella. ¿Tú? Es mi esposa, mi hijo, mi madre, la tía y yo. Charlie, entonces este es el segundo escenario de su vida. Este es el segundo para ella. Mira, muñeca, esos nervios que tú sentiste hoy, esa emoción también de realización, la sentimos nosotros como artistas siempre. Cada público, cada logro, cada cosa que hacemos nos da no solo nervios, sino también felicidad. Y el logro, disfrútatelo mucho, porque es uno de tus pasos por este camino lindo de la música y estás súper bien acompañada y ahora con un coach. Pero yo estoy muy feliz, Charlie. Lo importante es que ella ya hace parte de mi equipo, que empezamos un proceso muy bonito donde lo más interesante de esto es el aprendizaje, es gozárselo, disfrutar el programa, que de eso se trata, es gozar paso por paso, aprender de cada experiencia. Y yo sé que tu papá también va a ser un gran asesor a tu lado. Entonces ahí estoy. ¡Bienvenido! Bueno, ¡a cantar! ¡A cantar!
Límpiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Ay, odio quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. A ver, todo el mundo. Ódiame por piedad, yo te lo pido. El jurado. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. ¡Oh! ¡Qué lindo, Charly! ¡Te extrañamos, Charlisa! Te extrañamos, esa es la palabra. ¡Sí! ¡Qué rico, Charly! ¡Charly! Qué bonito tener la presencia de tu hija porque te extrañamos y qué bonito poderte escuchar. Gracias a ustedes, gracias de verdad. Gracias por la oportunidad que le das a mi bebé. Me siento feliz y orgulloso. Lindo. Gracias a ti, Charly. Y antes de que te vayas, regálale a tu hija ese último consejo antes de dejarla en manos de su entrenador Maluma. Yo siempre le he dicho a mi niña que el don siempre viene amarrado de la mano de cada uno de los que estamos aquí presentes. Pero la gracia se consigue a través de una relación con Dios. Dios a cada quien nos da un don, pero la gracia es la que te lleva a hacer luz en la oscuridad. Y eso es lo que ella para mí trae luz a mi vida. ¡Qué bueno! ¡Hey, qué bien! ¡Que siga dando luz! ¡Bravo! Gracias, gracias. A mí me encanta, porque me encanta. Genial, ¿no? Ante las estrellas.